Creo que la música sigue muy alta. Efectivamente, si tengo el volumen de mi dispositivo al 40%, normal que esté alta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Tengo que cambiar una cosa. Darme un segundo. Ah, no la voy a poder cambiar. Me acabo de dar cuenta. Bueno. Me acabo de dar cuenta que no he podido cambiar una cosa y está incrustada en otra. Pues nada, lo haré este fin de semana. ¡Ah, señor! No pasa nada. Pues eso. ¿Qué tal estáis? ¡Buenos días! Aquí listos para darlo todo el viernes, a tope. Que ya es viernes, chicos. Yo llevo una cara... Yo ayer acabé reventada, si os soy sincera. Yo ayer toqué la cama y caí y dije... pero hoy es viernes ya, chicos. Este fin de semana para
relax, desconexión total y ya llegará el lunes, pero no pensamos en el lunes todavía, que estamos a viernes. Y ya hoy es el último empujón de la semana y ya a descansar. Digo descansar y ya me relajo, o sea, me encanta. Me encantan los fines de semana, me encantan los viernes cuando termino las clases y no hacer nada. Pero nada, ¿qué tal? ¿Qué tal la mañana? ¿Cómo vamos? ¿Qué tenéis que hacer hoy? Yo hoy tengo que hacer lo mismo que ayer. Hacer un trabajo y estudiar. Así que, ole, y preparar una reunión. Que tengo una reunión. Que por cierto, hoy tendré que salir un pelín. Tendré que cerrar directo a en punto, a las 12 en punto. Porque si no, no me da tiempo a llegar a la reunión. Así que, si veo que son las 12 y está a mitad del pomodoro, me tocará cerrar, chicos. Lo siento. Pido perdón. Si eso. Yo tengo que redactar bastantes cosas, protocolos y eso. Pues mucha suerte, muchísima suerte. A ver si consigues quitarte lo máximo posible en las sesiones de pomodoro. Yo creo que lo consigues. Se consigue. Así que nada. Buf. Tengo los ojos. No se me abren. De verdad. Estoy sobada, pero a un nivel increíble. Hoy también me quería despertar antes, porque he prometido que iba a hacer ejercicio. Tenía que hacer ejercicio. Me cuesta mucho ir al gimnasio o hacer ejercicio o lo que sea. Y hoy he dicho, va, Lucía, es importante. Y he hecho 15 minutos de ejercicio. Es poquito, pero he hecho. Entonces, eso ya me ha reventado. Documentación, un rollo, pero hay que hacerlo. Bueno, a mí se me da bien documentar, no sé si es lo mismo. Pero bueno, a mí eso de redactar y todo eso me encanta. Y considero que se me da bien. Siempre en los trabajos de en grupo, en clase, cuando hacemos trabajos finales y tal, que tenemos que entregar una memoria, me encargo yo, en su mayor parte, de hacer esa memoria. Así que nada, documentos. Voy a tomarme el café, porque me he tomado una tostada antes del directo, pero no me toma el café. Digo, me lo tomo mientras estudio, que me viene bien. A ver si me despierta del todo. Ah, no rellena el agua. Luego voy. Pues nada, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darles al pomodoro. Interactuar. Bueno, chicos, ya sabéis, 50 minutos de estudio. Me silencio, así que no hablo, pero luego contestaré a el chat en el descansito de 10 minutos. Así que nos vemos en 50 minutos y hablamos de lo que ustedes quieran hablar en el chat. Así que nada, voy a parar la música y vamos a darle. Mucha suerte, señores.
me había empanado. Hola. A ver, sigo aquí estudiando. Bueno, estudiando. Haciendo unas cosillas. Vamos a darle el descansillo. Se me escucha bien, ¿verdad? Hola, Yangu, ¿qué tal? Us recomano posar la etiqueta Study with me, que me forza més gent dins l'àmbit d'estudi. Creo que la he puesto. Sí, la he puesto. Está puesto. Hola, Truso, ¿qué tal? Empanamiento mental, por favor. Estoy haciendo un trabajo y se me está colapsando el cerebro, pero bueno, poco a poco. ¿Qué tal vosotros? ¿Habéis conseguido adelantar? Esa camiseta no la había visto antes, es de la uni, es nueva creo, pero está muy guay, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Ayer llevaba una gris con el logo. Y bueno, tengo una granate y una sudadera. No es que tenga mucho más. Pero sí, sí. Esta es nueva, creo, de este año. No lo sé. Porque no me había ido a la tienda de la UPV desde primero de carrera. Y estoy en tercero. Pero yo fui y vi esta y digo, qué chula, ¿no? Así que eso. Yo aún sigo con mi café. No me he espabilado todavía. Yo es como si me acabase de levantar ahora mismo. ¿Qué tal estáis? ¿Habéis conseguido adelantar? He visto que habéis puesto tareas. Eso me hace falta a mí. Voy por uno. Ay, señor. Luego, el café está muy bueno y todo lo que tú quieras y te despierta, pero luego revuelve el estómago de una manera. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que lo soporta bien y no le hace ningún daño en el estómago. Pero yo hay veces que de verdad que el estómago, como si me hubiese empachado una cosa más rara, pero nada. Ah, señor. Hoy, ¿qué hago? Tengo ganas de irme a dormir. Hay días que me levanto y digo, no puedo con mi vida. Sí, ya solo me falta documentar un tutorial y luego la rutina de los correos. Pues nada, mucha suerte. He visto que ya has conseguido documentar 2 de los 3 que tienes. Así que has adelantado bastante en estos 50 minutos. Rutina de los correos. Preparando clases, poco a poco. Pues mucha suerte preparando las clases. Yo estoy con trabajos finales. Tengo que entregar el trabajo este en 3 semanas. Y es un tostón, pero se puede. Es programar, programar, programar. Pero nada. Paciencia. Investigar. Leer. Probar, 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 probar hasta que funcione. Así que nada, poco a poco. Y hoy por suerte mi día no es muy, bueno, es largo pero no, mi día. Porque tengo, cuando termine de hacer el directo, en cuanto corte directo, tengo que salir corriendo a la universidad, que tengo una reunión a las 12:30. Y una reunión importante, cabe decir. De ahí comeré en la universidad, así que me tengo que preparar un tupper. Y luego tengo clase a las 3. O sea, este curso, el tener clases a las 3, quería probar el tener clases por las tardes, porque yo toda mi vida he tenido clases por las mañanas. Y este año son por las tardes porque en la carrera en la que estoy, en el grado en el que estoy, hay solamente un único grupo. Los únicos grupos que hay son para las prácticas. Y las clases de teoría, todos los que estamos matriculados, pues vamos a las mismas. No hay como diferentes grupos como en otras carreras que hay muchas más plazas. Entonces, nos toca este año hacer las clases por la tarde y el año que viene también.
Entonces, tenemos clase de teoría de 3 a 5, o sea, toda la hora de la siesta. Yo soy pro siestas. A mí me gustan las siestas y me las han robado. Pero no pasa nada. Siesta forever, o sea, a mí me han quitado las siestas. Me han robado mis horas de las siestas. Me ha dolido en el corazón, pero estoy sobreviviendo. No se acaba el mundo. Así que nada, poco a poco. Por lo bueno es que, a ver, os comento un poco mi horario de por las tardes en la universidad. Yo tengo clases, tengo la clase de teoría que son 2 horas de 3 a 5. Luego tenemos 15 minutos de descanso y tenemos prácticas de informática, pues tal, de 5 y cuarto a 7 y cuarto. Entonces, de normal termino a las 7 y cuarto y algún día que tengo como una práctica de más y termino a las 9 y cuarto. Esos días son matadores, pero ya no tengo más esos días, se acabaron. Tengo el último el martes pasado, pero esas prácticas ahora me las han pasado a los jueves, porque en los jueves no solía tener las horas de prácticas, tenía un hueco muy raro. Pero nada, ya me lo han movido, así que bien. Y lo bueno de hoy es que la práctica que tenía hoy me la quité la semana pasada, porque era una práctica que duraba 2 semanas. Entonces, me la conseguí quitar la semana pasada en la hora de prácticas y el profesor nos dijo, ah, pues entregarlo, la semana que viene venís, tomo nota de vosotros y os vais. Así que, ¡soy feliz! Hoy termino a las 5 y cuarto, 5 y media como muy tarde. Yo hoy voy a la clase de teoría. Joder, la cámara. Enfoca. voy a la clase de teoría, tomo nota de mi nombre luego en la práctica y me voy. Y ya, yo ya entro en modo fin de semana. Estamos todos deseando entrar en modo fin de semana. No soy la única, ¿verdad? Así que nada, con ganitas ya de fin de semana y de poder descansar, porque yo funciono mejor por las mañanas, pero si tengo la opción de dormir y despertarme tarde, eso a mí me viene de perlas, a mí me encanta dormir en realidad, a todo el mundo nos gusta dormir. ¿A quién no le gusta dormir? Yo soy más de madrugar. Es que hay gente que es más de madrugar. Yo funciono bien por las mañanas, pero me cuesta también algo despertarme. Y luego por las noches sí que acabo reventada y no puedo funcionar muy bien. Necesito dormir. Pero aún así, me cuesta levantarme. Mucho. Mucho, mucho. Yo en verano, si os contara, yo en verano, cuando me voy a mi pueblo, soy capaz de levantarme, por favor no se asusten, a las 2 del mediodía. Entonces, cuando era joven era de dormir, ahora yo a las 8 máximo, no sé leer, por Dios. Pues yo, a ver, me estoy levantando ahora estos días entre las 7 y media a las 8 y así me da tiempo. Es que hay gente que le gusta ducharse por la tarde y yo soy de ducharme por la mañana. Me levanto, me tomo las vitaminas, me ducho, me aseo, ordeno todo y ya luego me pongo a trabajar mientras me tomo un café. Pero si pudiese dormir como en verano hasta las 2, increíble. Eso a cualquiera le gustaría, pero hay que despertarse, hay que funcionar. Es que si no se te va mediodía entero. Y luego uno se arrepiente. Yo luego me arrepiento y digo, debería haberme levantado antes. Así que nada. Uf, ¿ya se ha terminado el descanso? ¡Ah! Yo me enrollo a hablar y pierdo la noción del tiempo, de verdad, Pues nada. 40 segundillos, vamos a aprovecharlos al máximo. Pues eso, yo ahora voy a ver si termino de hacer el documento que estoy haciendo y me pongo a estudiar fotografía. Que tengo el examen el miércoles que viene. Así que nada, a tope. A tope, a tope. Quedan 2.
Aunque el último puede que termine un poco antes porque necesito cerrar hoy sí o sí el directo a las 12. Así que eso, queda 1:30, 1:45. Modificación de agenda de última hora. Me da tiempo un bloque, termino tutorial y nos vemos el lunes. Bueno, pues nada. Mucha suerte, chicos. Amo a darle. Así que nada, como sabéis, me silencio, no me escucharéis, no contesto al chat. Pero nos vemos en 50 minutos y hablamos. Mucha suerte, chicos.
Hola, madre mía. Me muero. ¿Qué tal vamos? A ver, vamos a empezar el descanso. ¿Habéis puesto? Pone uno de tres por si quieres cambiarlo. No, eso es que significa que se ha hecho una sesión de tres y ahora pondrá, ahora cuando volvamos pondrá dos de tres, o sea, que se han hecho dos sesiones de tres. Entonces ahora vamos a por la tres de tres, aunque no la vamos a terminar de completar porque me tengo que ir hoy antes. A ver. Me tengo que salir, nos vemos el lunes. Muy productivo estos dos bloques, pasar buen fin de igualmente, Truso. Espero que hayas podido aprovechar, que creo que, por lo que he entendido, has aprovechado bastante, me alegro un montón. Así que nada, merecidísimo fin de semana. Yo estoy estudiando fotografía. He estudiado dos páginas. Me quedan una página y media de lo que quería estudiar hoy, así que bien. A tope, a tope, a tope, a tope. Y luego me va a tocar estar en una reunión online. A tope, literalmente. Es que justo era a las 11 la reunión, ahora se conectarán, supongo. Y me la voy a poner de fondo. Vosotros no vais a escuchar nada y a mí me vais a ver hablar sin escucharme, así que espero que no sea ninguna molestia. ¿Qué más? Yo no sé qué más tengo que hacer. Yo no paro, yo... A ver, pensemos. Pensemos. Me estoy organizando, tengo esta mini libretita, súper mona. O sea, no es más grande que mi mano. Y aquí tengo todo organizado. Entonces, tengo aquí lo de esta semana. Estaba antes viendo a ver qué tengo la semana. Esta es la semana que viene. Ya tengo cosas. Y la siguiente tengo cosas. La siguiente tengo cosas. Por Dios. Bueno, y no, la siguiente nada. Y ya en junio obviamente empiezo con exámenes. Pero eso ya es normal. En junio exámenes a tope. A terminar, me termina el café, no me termina el café. Llevamos, ¿cuánto llevamos? 2 horas de stream y yo no me he terminado el café. Ahora sí, lo he conseguido. Bueno, queda nada, chicos, menos de una horita. Una 55 minutos de stream. Y ya merecidísimas vacaciones, todos. Si no tenemos nada más que hacer, yo sí. Yo a mí me queda una reunión y una clase de 2 horas. Ya. Vacaciones de fin de semana. Ha sido esta semana, a pesar de que el miércoles ha sido festivo, ha sido una semana intensa por mi parte. Así que me merezco el fin de semana de relax. Lo estoy deseando, lo estoy repitiendo mucho, pero es que necesito descanso. Y todos lo necesitamos. El descanso es muy importante. Por eso me gusta tanto el método Pomodoro. Porque al final uno no puede estar hora tras hora, tras hora, tras hora estudiando o trabajando o lo que sea. Necesita sus momentillos de descanso, de desconexión, de estirar, de hacer así, moverse. Me ha crujido el hombro, ambos hombros, este y este. O sea, voy a crujirme la espalda. ¿Se ha escuchado? Ese sí que se habrá escuchado. Ese sí que se habrá escuchado. Ya estoy como nueva. Pero bueno. Ay, señor. Madre mía. Pues nada. ¿Qué tal? ¿Habéis conseguido adelantar? ¿Habéis conseguido organizaros? Que hay veces, yo hay veces que me paso 50 minutos enteros organizándome cosas. Y es que la organización es muy importante.
Yo tengo 1500 libretitas de organización. Os las voy a enseñar. Porque es que son muy monas todas las libreticas. Tengo una de la streamer a la que empecé a seguir cuando empecé a descubrir el método Pomodoro. Ha sacado su propia línea de libretitas de organización. Me encantan. O sea, y es así de gorda la libreta. Entonces, es muy chula porque puedes organizarte por cada media hora y luego ponerte tu listado de to-dos. Y esto no es promoción, es simplemente porque me fascina y a mí me ayuda a organizarme. Pero es que tiene su de este por horas. Entonces tú te organizas de tengo una reunión de tal a tal, luego tengo clase, luego tengo un trabajo. O mira, esto es tiempo libre, bloqueado, tiempo libre, ahí no se pone nada. Y luego ya tienes tu lista de to-dos y prioridades. Y pues luego esto ya es más tema de organizarte comidas, por si te gusta organizarte las comidas. O cuánto bebes, porque beber agua es muy importante. Yo hoy he cometido el fallo, también es que he ido alocada hoy. No me he llenado mi botellita. No me he llenado mi botellita. Y ahora voy a sufrir porque me estaba alargando el café para beber algo. Yo cuando estudio, cuando hago trabajos, bebo mucho café, bebo infusión, bebo té, bebo agua, un refresco, pero ahora no tengo agua. Voy a sufrir esta última hora. No tengo para beber. Pero bueno, no pasa nada, luego me hidrato bien. Me levanto, me relleno la botella, no sé hablar, y soy feliz. Así que nada, a ver si consigo terminar de estudiarme esta hoja y media que me queda. O sea, encima está lleno de imágenes. Por lo tanto, no es ni siquiera una hoja y media, es como si fuera una hoja. La segunda, porque tengo que estudiar hasta aquí, es puro texto, pero que nada, esto se resume en nada. Yo consigo resumir las cosas sin omitir información importante. Son años de experiencia. Ay, señor. Pues espero que os sirva el pomodoro, de verdad, ¿eh? A mí me sirvió mucho, muchísimo. Y considero que hay muchos más métodos importantes o que pueden ser de interés para el estudiante para mejorar su rendimiento a la hora de organizarse o de estudiar o de incluso aplicarlo en el ámbito del trabajo. Porque al fin y al cabo el ser un estudiante y organizarse el estudio y el entregar trabajos o hacer deberes no se aleja tanto al ámbito del trabajo. En muchas características sí, pero a la hora de organizarse y de hacer X tareas tiene sus similitudes y considero, mi punto de vista, que tener una buena filosofía de organización y de motivación, de tener sus motivaciones técnicas y saber solucionar los problemas cuando tienes un trabajo y te has atascado o estás desmotivado y saber salir de ese atasco, decirlo de alguna manera, es muy importante y es importante entrenarlo en la vida del estudiante también para así cuando llegues a la vida del trabajo o practicarla cuando ya estás trabajando para así a futuro mejorar mi punto de vista. Ya vosotros tenéis vuestras opiniones. Pero el método Pomodoro no solamente se puede aplicar en el ámbito de estudio, como he estado diciendo, se puede aplicar en el ámbito del trabajo. Truso ha estado haciendo documentación y oficina y ahora tenía una reunión, o no sé. Así que hay muchas técnicas, hay muchos métodos. Y no se conocen tanto, el pomodoro no es tan famoso. Hay otros métodos bastante interesantes que estoy leyendo ahora. Ya habrá un stream que quiero dedicar los descansos a hablar de estas técnicas que no son tan conocidas y deberían de conocerse más para aprender a organizarse
los tiempos de estudio, aprender a saber estudiar, aprovechando el tiempo al 100% y aprovechando esos periodos de concentración para que sea, aunque sean 5 o 10 minutos, un periodo de bastante provecho. Así que vamos a aprovechar estos 50 minutos que quedan, chicos. Y ya terminamos el stream. Yo voy a terminar de estudiar fotografía y a la vez voy a estar en una reunión. ¡Ole! Así que mucha suerte, chicos. Vamos a empezar. Y cerramos stream a las 12 en punto. Así que nada, muchísima suerte y vamos a darle.
Bueno, chicos, voy a tener que ir cerrando el directo porque, bueno, me tengo que ir ya a las 12. Entonces, a falta de 2 minutos que quedaba del pomodoro, voy a cerrar directo. Así que nada, muchísimas gracias por conectaros a la sesión de pomodoro de hoy. Y nos vemos el lunes que viene con otras 3 horitas de pomodoro a las 9, aquí en el canal de Universitat Politécnica. Así que nada, buen fin de semana, descansar, nos lo merecemos todos. Y nada, chao, chao.